Hola, soy Isa, monitora en los centros culturales y hoy vamos a hacer Gildas. Es un pincho muy facilito que nació en el País Vasco en honor a la película Gilda. Lleva piparras, picantes, porque la película en ese momento fue un poquito picantona, guindillas y aceitunas. Es un pincho muy rápido, sencillo, que aderezado con un chorrico de aceite de oliva virgen extra, queda estupendo. ¿Vamos a ir? Aquí tenemos dos diferentes tipos de presentaciones. Y os voy a enseñar también cómo pinchar bien, porque hay un pequeño truquito que si no se nos puede ir la elaboración. Aunque es sencilla, tiene su qué. Lo primero, la piparra la vamos a vaciar al interior. Cuanto más semillas le quitemos, menos picará. La podemos dividir entre dos o entre tres. Las que sean muy largas las podemos dividir entre tres y las que no entre dos. Bueno, seguiríamos pinchando ingredientes, ¿vale? Pincharíamos un par de trocitos de piparra, que podría equivaler a una piparra un poquito menos según el tamaño, y terminaríamos repitiendo la operación con la anchoa y la aceituna. Creamos nuestra anchoa, nuestra aceituna, enrollaríamos, tendríamos en cuenta dónde acaba y simplemente pincharíamos por ahí. Es importante también que no sobresalga demasiado el pincho, porque si no, a la hora de comértelo, te lo puedes clavar y resultaría muy, muy incómodo.